Vamos con el segundo tema, lo que es la presentación del segundo tema, el desarrollo de nuestra agenda. Y así rapidito para que vayamos, el tema es el bullying. El bullying, que saben ustedes, es una palabra inglesa, pero ¿qué decimos nosotros del bullying? ¿Qué conocemos de él? Hay muchísimas formas de decir de que una persona no está haciendo bullying o que le estamos haciendo bullying a alguien. ¿A qué se nos viene esta palabra? Una palabra, ¿verdad?, inglesa, de origen inglés. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos viene a decir? Cuando ustedes ven esa escena que se está presentando por ahí de esa forma, ¿verdad?, que hemos sacado, ¿qué dicen ustedes? Ajá. Hay diferentes tipos, ¿verdad? Exacto, exacto. Cuando hablamos de eso, podemos hablar, yo les decía de que ayer tuve una experiencia en que veía, estaba parqueada y un muchacho ya adulto, un adulto con un niño, estaba lloviendo y agarraba el niño y lo iba a poner la carita del niño para que le cayera el chorro del agua del techo de una casa y, ¿verdad?, y lo agarró como en 5 veces y el niño estaba llorando. Estaba llorando, la mamá saber dónde estaba, yo estaba en la carretera, en la calle. Yo digo, no, eso no se hace, porque quieras o no, te marca. Te marca si alguien te llega a hacer o agredir físicamente, psicológicamente, ¿verdad?, verbal, y toda la forma de maltrato, todo es bullying. En casita deben de saber ustedes de que hay cosas que no debemos de hacer, hay que irlas cortando, hay que irlas de verdad quitando de nuestro camino, porque a la larga son cosas que marcan y cuando te venís a estar muy adulto te recordás. Yo, gracias a Dios, no tuve esa experiencia, ¿verdad? A pesar de los años que tengo, no tuve la experiencia en el que me dieran con la regla, ya sea en las manos o, ¿verdad?, en los glúteos, porque muchísimos, sí, hincarse en maicillo y todo lo demás. Pero eso, chicos, ya no se puede hacer, oigan, porque te recordás toda la vida, te marca para toda la vida. Entonces, y más que todo cuando también llega alguien, o en nuestra comunidad, o en tu institución educativa cuando estabas chiquitito y que te pegaban chicle en la cabeza, o que te echaban pintura, o que te manchaban tus cuadernos, o que te manchaban la espalda. No sé cuántas cosas pueden haber. Imagínense la escena que está aquí, donde le están quitando los bastones a una persona que es completamente inválida. ¿Cómo creen que se siente esta persona al no poder, que está tirado y que empiezan a hacerle, ¿verdad?, burla a la persona? Entonces, otro es que te tiran los cuadernos, te los manchan y otras cosas más. Incluso llega al tanto que ustedes bromean de esa manera, pero cuando, ¿verdad?, se pasan, que te manchan las clases y cosas por el estilo, y tú eres bien delicado, entonces el respeto es como el derecho a la, ¿verdad?, el derecho ajeno, pero es la paz, es el amor que nosotros tenemos. Entonces, vamos a decir nosotros siempre, no al bullying, no a, ¿verdad?, a molestar, ni a agredir, ni de ninguna forma a nadie. Oiga, entonces estamos en la semana de esto, de este valor. Antivalores, ¿verdad? Antivalor. De este antivalor en el que no lo vamos a permitir nosotros que se siga dando. Oiga, porque no hay que permitirlo. Y más que todo, cuando los niños, yo, ahorita que vi la escena aquí, en, ¿verdad?, y que saqué la imagen, me recordé de esta persona que agarraba el niño así y lo ponía. Era un niño, ponele como de unos 5 años, pero lo ponía que el chorro le cayera en su carita, el chorro de agua que estaba lloviendo. Y el niño estaba llorando. Entonces, y él se reía hasta decir, ya no, pero el niño estaba llorando. Entonces yo digo, no, eso no se hace. Bien, en el tema es evolución de los primates, ¿verdad? Y homínidos fósiles, hagamos algo. Esos son todos el tronco fuerte de ellos. Tenemos nosotros. Orden.
Cuando veíamos taxonomía, veíamos eso. Yo les decía a ustedes que para los que están en línea y para los que están aquí, ya pasamos a la página 254, 155. Fíjense bien, hay una ficha taxonómica que clasifica al humano y yo quiero que vean algo. Cuando yo clasifico al humano, estos somos nosotros. ¿Verdad? ¿Hay un más de fósiles? ¿Hay un unido fósiles? Vale. Yo les decía de que el tronco. Cuando hablábamos de clasificación taxonómica, me acuerdo yo que les di a ustedes la clasificación del chimpancé y del humano. Vale. Tenemos nosotros. ¿A qué somos familia unidad. Ahora bien, cuando llegamos a esto, ahí hay una diferencia entre el mundo y nosotros.
porque somos dominio, naval, hogar, reino, animal, filio, filios y estaminales, porque siempre botánica o divisor. Filio, nosotros, porque tenemos que tomar Normal, hasta aquí todos compartimos nuestro mundo, pero la familia de nosotros es comunidad, una empresa, personas y el equipo de hacer y vamos a llamarla comunidad, ¿ya? Comunidad, solo comunidad, aquí hacia la empresa. Esa es la diferencia de nosotros con ellos. Nosotros somos homínidos y ellos somos homínidos, con gran temor. Hasta ahí, para la persona de hoy, el tronco común se llama orden primates, compartimos con ellos. Pero no es cierto, ¿verdad?, que ellos vengan de nosotros o nosotros de ellos. Compartimos un tronco filogenético común porque somos hechos de células, tenemos ATP como moneda energética. Tenemos nosotros 20 aminoácidos esenciales, compartimos que estamos hechos de una célula eucariota y un montón de cosas más. Vale. En esto, tenemos por acá, chicos, orden primates. Solo era para recordar, orden primates, clasificación de los primates. Por un lado están los prosimios o primates inferiores y por el otro lado están los antropoides o primates superiores. ¿Qué le digo con esto? Está en la página 254 del libro, miren, está aquí. Les puse este evolución biológica de nosotros y esto está acá. Este mismo árbol filogenético es el que está en su libro. Oigan, está aquí. Ahora bien, tenemos nosotros que tenemos el orden de los primates todos. Estas son épocas de la era cenozoica. Miren, épocas de la era cenozoica. Millones de años, ¿verdad?, que han transcurrido para que cada uno cambie. Por un lado, estamos prosimios o monos inferiores, lo que son los lémures, ¿verdad? Esa colita que es bien marcada, que tiene un montón de rosquillitas. Tenemos por el otro lado los monos del Nuevo Mundo, que se le conocen como platirrinos. Tienen una cola prensil que les sirven como quinto miembro. Oiga, tenemos por ahí. Yo les mandé la información de esta guía. De esta semana va así. Les mando un montón de información sobre lo que es la evolución. Tenemos estos monos, nosotros los tenemos aquí en el país en forma natural. En el Zoológico Nacional están. Pero también hay una isla que se le conoce como Isla Nancuchiname, o Normandía, parece Nancuchiname, en un Zulután. Los guardabosques cuidan alrededor de 60, 70 monitos, que ahora son en forma natural. Pero este mismo mono está en África. Lo tenemos nosotros, no es que lo hayan traído, es nato, es autóctono de acá, del país. Oiga, entonces... yo les decía que tienen esa característica que se cuelgan de los árboles con su cola. Tenemos por el otro lado, ¿verdad?, los catarrinos, que ya son monitos más como conocidos, monos del Viejo Mundo, el gibón. Fíjense una cosa, los monos, sus brazos son más largos que las piernas. Nosotros son más cortos los brazos que las piernas, ¿verdad? Ellos no, sus brazos les caen abajo de la rodilla, son más largos. Tenemos el orangután que ya tiene más cara aplanada, más parecido, ¿verdad? Gorila, chimpancé, que es el más cercano al humano.
A esto se le conoce como antropoides, ¿verdad? Antropomorfos o monos superiores. Oiga, tenemos por acá. Yo les decía, en los antropoides, vamos por un lado, clases cébidos o monos del nuevo mundo, que son estos chicos, nuevos, ¿verdad? Del nuevo mundo, ¿ya? Tenemos la clase cercopitecos o monos del viejo mundo, que estamos nosotros, ¿verdad? Monos del viejo mundo, están estos. Macacos, babuinos, mandriles, ¿verdad? Los gibones y otros. Y tenemos por el otro lado la clase hominoidea o grandes monos, ¿verdad? Grandes monos que tenemos por acá, ¿ya? Grandes monos y el humano, que es homínido. Ya nosotros somos homínidos. Oigan, ¿sí? Ahí. En los homínidos, fíjense que este mapa está muy bonito. En el mapa yo les decía, ¿a dónde nos originamos? En África, luego pasamos a Asia, Europa y de por último América, ¿verdad? Se extiende a todos los supercontinentes. Incluso en África hay una partecita de abajo que se le conoce como la tierra de Tau, que es donde encontraron un fósil, ¿verdad? De un humano y le dicen el niño de Tau porque es súper pequeño, pero no es porque fuera niño, sino porque la estatura de él era así. Vamos a estudiar en los homínidos dos géneros. Por un lado, Australopithecus, que tiene como 6 especies, y por el otro lado, Homo. Oiga, Homo, que es, ¿verdad? Homo habilis. Habilis, ¿por qué se le llama así, chicos? ¿Por qué se le llama habilis? Homo, hombre, ¿verdad? Pensante. Homo, ajá, ¿habilidad de qué? Ajá. ¿Qué hizo habilis? ¿Qué creen que hizo Habilis? Creó herramientas y las utilizó, se sabía para qué las la verdad, había hecho. Si era un buche de la piedra, la pulió y para cortar. Si era una lanza, para verdad tirarla y cazar. Hizo 10 herramientas y las sabía que las podía utilizar. ¿Para qué las utilizaba? Ya tenía, ahí era habilidoso. Ergaster, que era verdad fuerte, unido. Erectus descubre el fuego, antecesor a este, se le llama hombre europeo, hombre español, porque se han encontrado que solo ahí se ha encontrado antecesor. Oigan, hay unas cuevas que se le conoce como Atapuerca, Burgos, España, pues que han encontrado antecesor. De esto se divide Heidelbergensis y Homo sapiens, ¿verdad? Homo sapiens, Neandertalensis. ¿Sabe qué nos deja Neandertal a nosotros? ¿Sabe qué legado nos ha dejado Neandertal? Y Homo sapiens sapiens. ¿Saben qué legado nos ha dejado? Que todavía lo seguimos utilizando. Neandertal no hay, chicos. En una PAES le preguntaban que de dónde dependíamos nosotros. Neandertal, Heidelbergensis, Homo sapiens y verdad, Homo erectus. Cuidado, somos Homo sapiens. En Neandertal desaparecieron todos estos. Son fósiles antiguos, no hay. ¿Pero qué nos dejó Neandertal? El fuego, pero fue Erectus quien lo descubrió. Neandertal lo que hizo fue utilizarlo con gran, ¿verdad? Para cubrirse del frío y cocinar los alimentos. ¿Pero qué nos dejó? ¿Qué creen que nos dejó? ¿Ah? Ah, ajá, no han dejado herramientas, pero algo que no se nos olvida, porque Dios, ¿cómo se nos va a olvidar eso? Ah, el lenguaje articulado. Sí, ya tenían, ¿verdad? Un lenguaje ya más o menos, pero Neandertal. Es como los humanos antes, por eso me encanta, a mí me gustaría que vieran la lucha por el fuego. Es rara, pero es muy buena el documental. Neandertal ya tenía sentimientos, mira, tenía sentimientos y enterraba a sus muertos, ya no los dejaba que los demás animales se lo comieran, porque antes lo que hacían, dejaban lo de ahí, que llegaran todos los animales que quisieran comérselo.
Recuerden, imagínate que nos dejaran así a nosotros, que los perros, los zopilotes llegaran. Tenía sentimientos y enterraba a sus muertos en tumba. Agarraba a sus muertos y los enterraba en tumba. Hacía de varitas, ¿verdad? Todo lo que era la caja, o ¿verdad? Envolvía en los cueros de los animales y enterraba a sus muertos en tumba con rituales religiosos. ¿Verdad? Que a veces nosotros en el caso de nosotros, o se le hace una, ¿verdad? Como una ceremonia antes del entierro o al salir de la iglesia y después ya se entierra. Neandertal nos dejó ese legado, enterrar a nuestros muertos en tumba, con rituales y llevarle flores. ¿Verdad? Entonces, Neandertal sí nos marcó. Y Homo sapiens sapiens, Cromañón, ¿qué creen que nos dejó? Además de ponernos anillos, colgantes, aretes y otras cosas más, comenzó a hacer ornamentos para arreglarse el cuerpo. ¿Qué creen que nos dejó también Neandertal? No, Cromañón. Cromañón. Homo sapiens sapiens, Cromañón. ¿Qué nos dejó Cromañón? Además de ser buen artesano, cazaba a un animal y lo pintaba en las cavernas de Alemania. ¿Ah? Ajá, pero ¿qué más? Además de ser un buen artesano, pintor, ¿qué creen que nos dejó Cromañón? Es que no se imagina. Ajá. El uso de la aguja con ojito, cuando le ponemos el hilo a la agujita para usarla, sí la dejó Cromañón también. ¿Pero qué más nos dejó? ¿Qué creen ustedes? Ser hechiceros, ¿pueden creer? ¿Utilizaban la hechicería? Esta gente, ¿verdad? ¿Utilizaban la hechicería en eso? Hay mucha gente de nuestra cultura, no todos, por supuesto, ¿verdad? Porque Dios guarde, eso son cosas malas. Malas y no, mamá, ya se, no, pues sí, no. Son cosas que no muy buenas, no son buenas. Entonces, ¿verdad? Cromañón ya la usaba. Usaba la hechicería, tenían sus brujos, tenían sus curanderos y ellos creían mucho en eso de, por eso es que los niños cuando dicen, el niño le hizo mal de ojo, ¿cuál? Por el amor de Dios, si nosotros no tenemos la capacidad de radiar nada con nuestro ojo, o si no, pregúntenle al señor Aida, mira mamá, ahí tenemos la capacidad de tirar rayos y todo, no, si fuéramos así, a la gente que nos cae mal a veces, de verdad que no deberíamos, la gente que nos cae mal solo nos quedaríamos viendo así, ya, saber qué daño le harían, pero gracias a Dios que no, oigan. Pero este señor comienza a dejar eso, que el uso del puro y ruda y otras cosas más, es Cromañón. Sí, un montón de cosas así que no, ¿verdad? Que son más. Y entonces los hominios producen un proceso que se le llama hominización. Son cambios. Por eso yo les decía, cambios por un lado culturales. El bipedismo, andar, ¿qué significa? Bípedo, andar en dos extremidades, andar erguidos, andar con dos piernitas. Encefalización cambia, ¿verdad? La masa encefálica porque nosotros tenemos, comienza a crecer. Un lenguaje articulado, nos comunicamos. Y por el otro lado, yo les decía, un cambio cultural. Grupos sociales, formamos grupos sociales, somos biopsicosocial para vivir en sociedad, ¿verdad? El tipo de alimentación ha cambiado, el refuerzo del vínculo, tener, ¿verdad? Una pareja, esa es evolución cultural. Y se produce lo que nosotros le llamamos humanización. Fuego, ¿verdad? Herramientas y armas. Las armas no eran para hacerle daño al humano, hijo, jamás. Las armas eran para ayudar a cazar y tener comida, pero no era, ¿verdad?, para defenderse de las grandes presas y cosas por el estilo, grandes animales. Y manifestaciones artísticas que hablábamos por ahí, que pintaba, que era un gran artesano, y, ¿verdad?, comenzar a pulir todo lo que era de cerámica, hierro y otras cosas más. ¿Sí, chicos? Muy bien, nos vamos a quedar hasta acá. Así es que ha sido de un gusto estar con ustedes. No dejen el libro. No dejen el libro que sí lo vamos a utilizar. Oigan, vaya pues. Entonces, ha sido un gusto de estar con ustedes, chicos y chicas. Oigan, así es que
para que estén tranquilitos allá en casa, van a la otra hora de clases, ¿sí? Van a la otra hora de clases y queda la grabación de la otra clase para el día miércoles. No se les vaya a olvidar. La ven porque todos nos vamos a poner al día con esa clase. Muy bien. Así que cuídense mucho. Gracias, Andrea. Vaya, cuídense un montón. Ay, qué linda, cómo cuidas. A mí, Mira yo. Gracias, Revisita. Vaya, cuídense muchísimo. Ha sido un gusto estar con ustedes. Yo me lo sé. Vaya. Dios, niños, dicen acá.